Buenas tardes, José María. Eso, Hola. vamos directamente al grano con la entrevista. Pues cuéntale para la gente que no conozca quién es José María Moyano y por qué encabeza la lista de Cambiemos, Pozo Blanco, Izquierda Unida. Bueno, José María Moyano, yo creo que me conoce todo el mundo. Yo soy empleado de la Junta de Andalucía en Pozo Blanco. Llevo trabajando 33 años como capataz de obras públicas en las carreteras de la zona norte de Córdoba y encabezo la candidatura de Izquierda Unida, Cambiamos Pozo Blanco, porque en principio me lo pidieron en Izquierda Unida y me presenté a unas primarias cuando se constituyó Cambiamos Pozo Blanco y salí elegido como candidato, pero después de pasar por unas primarias en las que fui ratificado. ¿Qué destacarías del resto de gente que conforma la candidatura de Cambiemos Pozo Blanco? Bueno, pues yo puedo destacar que son todo personas que se han acercado al proyecto de participativo de Cambiamos Pozo Blanco, que empezamos a trabajar en esto hace 9 meses, dándole ocasión y oportunidad a todo el mundo de participar y de presentarse en las listas. Y entonces, pues, gente implicada en el proyecto y que han pasado y se han ordenado también en unas primarias abiertas y que están, yo, el resultado final de la lista esa, pues estoy muy satisfecho porque hay personas en las que en los primeros puestos tenemos dos personas muy jóvenes y muy preparadas, con menos de 30 años, y a la vez pues hay también personas que ya tienen experiencia en el ayuntamiento, que han estado anteriormente y que saben de qué va la problemática que tenemos actualmente en el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Se critica en los mentideros políticos de Pozo Blanco que Cambiemos Pozo Blanco es solo Izquierda Unida. Es un lavado de cara, ya que dicen que la candidatura o los candidatos son los mismos o casi los mismos que otras veces. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, pues que no es cierto. Es verdad que hay personas de Izquierda Unida, que Cambiamos Pozo Blanco es una idea que surgió en un principio en la sede de Izquierda Unida, en Pozo Blanco, pero que después de 9 meses de asambleas abiertas, bueno, pues ha habido personas que se han acercado al proyecto sin ser de Izquierda Unida. Y ahí, pues bastante en la lista de los 20 que están en la lista, creo que hay 9 que no han tenido ninguna vinculación anterior con Izquierda Unida. Entonces, no es cierto que sea solo un lavado de cara de Izquierda Unida. En Izquierda Unida pensamos en su momento que había que hacer algo nuevo en Pozo Blanco porque la situación que se estaba viviendo en el ayuntamiento desde los últimos años pensamos que es insostenible y que habría que hacer algo y que eso lo tiene que hacer el conjunto de la ciudadanía, no solamente desde un partido. Ningún partido va a venir al ayuntamiento y va a salvar esto. Esto es algo que tiene que ser una labor y una obra de todos los ciudadanos y ciudadanas que vean la necesidad de un cambio en Pozo Blanco, que es lo que nosotros hemos planteado. Además de Cambiemos Pozo Blanco e Izquierda Unida, cuatro formaciones más se presentarán a estas elecciones del próximo 24 de mayo. ¿Qué visión tienes de ellas? ¿Qué opinas de los cuatro restantes formaciones? Bueno, pues yo en principio a cualquier persona que da el paso de venir a dar parte de su tiempo a prestar un servicio al conjunto de la sociedad, lo respeto y me parece algo de agradecer. Ahora, otra cosa son las personas que se vienen con afán de buscar una salida profesional. En el momento en que hay personas que lo que pretenden es su beneficio personal, pues ese es un problema. Luego, las candidaturas que me dices, pues la verdad es que hay de todo, porque desde una lista que se presenta 20 minutos antes de acabar el plazo o desde la capital, pues por ejemplo, eso es una diferencia abismal con el procedimiento que nosotros hemos seguido. Luego, hay otras, pues bueno, que hablan y alardean de que son listas que han hecho personalmente los candidatos. Nosotros, yo
lo que digo es todo lo contrario. Lo nuestro no es un grupo, no es una persona en la que van detrás todos los demás, ¿no? Nosotros es un grupo que se ha elegido en primaria y que todos estamos detrás de un mismo proyecto y que venimos aquí a eso, a dar unos años de nuestra vida, quitándoselo al ocio y a la familia para prestar un servicio al pueblo. Sí, cuando el próximo 13 de junio, el día que se constituye la nueva corporación, el nuevo ayuntamiento, fuera elegido alcalde José María, ¿cuál sería su primera medida que tomaría? Pues si soy alcalde el día 13 de junio, pues lo primero que se impondrá en el ayuntamiento es una forma diferente de gobernar. Yo, la idea es que hay que mirar, hay que volver a que haya un diálogo entre todas las fuerzas políticas, que no puede ser que se haga política pensando en el partido o en el beneficio personal, sino que tenemos que unir los esfuerzos de todos y de todas para sacar a Pozo Blanco de la situación en la que estamos ahora mismo. Porque yo pienso que el conjunto de la ciudadanía está harta de enfrentamientos y de interés y de personas que, en vez de dedicarse a mirar por el bien común, se han dedicado a mirar por sus intereses personales. ¿Por qué cree que los ciudadanos y ciudadanas de Pozo Blanco tienen que votar el 24 de mayo a Cambiemos Pozo Blanco Izquierda Unida? Yo, por lo mismo que acabo de decir, nosotros somos un grupo de personas que venimos con ideas de participación, de abrir el ayuntamiento a la sociedad. Pensamos que la sociedad se tiene que implicar en la toma de decisiones importantes, que pretendemos llevar al ayuntamiento un máximo de transparencia, que vamos a acabar con el enchufismo y el amiguismo, que queremos que desde la página web del ayuntamiento se pueda ver todo lo que se hace en el ayuntamiento, qué contratos se hacen, cómo están las listas, las bolsas de trabajo, que cualquier persona tenga la información necesaria para poder participar en la toma de decisiones. Nosotros no queremos gobernar para Pozo Blanco, queremos gobernar con Pozo Blanco y que Pozo Blanco se implique en el gobierno. Todas las formaciones que concurrían a la elección estáis hablando de evitar la confrontación, ¿no? Sin embargo, eso, hemos vivido dos legislaturas, las dos últimas, muy crispadas. Un ambiente muy tenso entre las formaciones que se ha trasladado también al resto de la ciudadanía. ¿Qué va a hacer Cambiemos Pozo Blanco Izquierda Unida para evitar eso? Bueno, Cambiemos Pozo Blanco Izquierda Unida, anteriormente Izquierda Unida, siempre hemos demostrado que somos capaces de dialogar. Nosotros en la legislatura en la que me hablas de 2007, cuando se perdió la mayoría absoluta, nosotros dialogamos en aquella ocasión y conseguimos juntar al resto de la oposición, a Partido Andalucista y Partido Popular, y gracias a nuestra iniciativa se consiguieron en aquellos momentos pues que se iniciasen las bolsas de trabajo, que no había, que se nombrara directora profesional de la televisión local, que se hiciese el pacto para reducir el número de concejales liberados y se bajó el sueldo de los concejales. Aquello fue una iniciativa que partió de Izquierda Unida y que demostramos que se podía dialogar. Y cuando se rompió aquel gobierno, pues seguimos mostrando capacidad de diálogo y conseguimos que se aprobasen unos presupuestos que le dimos la vuelta a lo que pretendía en aquel momento el Partido Andalucista y el Partido Popular, y se hicieron unas obras que considerábamos que eran prioritarias para el desarrollo de Pozo Blanco y se consiguió gracias a la iniciativa de Izquierda Unida. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con todas las fuerzas políticas siempre que sea buscando el interés general y los puntos que pueden unirnos. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero yo estoy convencido de que Pozo Blanco, en el momento en el que estamos, se necesita del diálogo y del esfuerzo en común de todas las fuerzas políticas y de toda la sociedad para salir de la situación en la que estamos y volver a la situación de liderazgo que tiene que llevar Pozo Blanco en la comarca. Otra de las obsesiones que, por lo que llevamos de campaña, se muestran las distintas opciones, el tema de la transparencia. Todo el mundo habla de transparencia cuando gobierna el ayuntamiento. ¿Cuál es la opción de Izquierda Unida en este sentido?
De transparencia habla todo el mundo, pero la formación que la está demostrando desde hace 9 meses es Cambiemos Pozo Blanco. Nosotros tenemos en la página, en el blog de Cambiemos Pozo Blanco, todas las decisiones que se han ido tomando, todos los documentos que se han ido aprobando. Está ahí el código ético, están los principios básicos, están las actas de las asambleas. Eso es transparencia, aunque no suponga pues que haya documentos que incluso los utilicen otros para su bien en particular y lo lleven después como si lo hubiesen elaborado. ¿Esa transparencia cómo la llevarías a cabo en el ayuntamiento? Pues en el ayuntamiento ya te he hecho un apunte anteriormente con el tema de los indicadores de transparencia de los ayuntamientos, que son, hay 80 ítems en la que se ponen en la página web municipal y que hay que intentar que el ayuntamiento de Pozo Blanco esté valorado como uno de los más transparentes. Ahí hay que poner pues desde toda la documentación que se, los presupuestos, las cuentas, cómo está el estado de cuentas, los que contratan con el ayuntamiento las obras, tiene que estar puesto claramente quién ha contratado, quién se ha presentado, en fin, hacer accesible para cualquier ciudadano toda la documentación que ahora se le niega incluso a los concejales de la oposición. Eso es una voluntad clara y decidida de Cambiamos Pozo Blanco, Izquierda Unida. Otra cosa de la que se está hablando bastante y es evidente a la hora de ver las distintas listas, candidaturas, la renovación, la juventud, ¿no? ¿Por qué crees que es necesaria? ¿Por qué creéis que es necesaria esta renovación y que entre gente joven? Bueno, la gente joven hay que contar con ellos para todo, no solamente para entrar en política. La verdad es que la juventud y sobre todo la juventud más preparada que tenemos pues se está yendo de Pozo Blanco porque no encuentra aquí un futuro. Entonces es muy importante que las jóvenes participen en las tomas de decisiones del ayuntamiento. Yo creo que en ese sentido pues es muy interesante que se haya acercado gente nueva a la política en todas las opciones políticas, porque verdaderamente ahora hay en todos sitios. Ahora, también hay que decir que no es cuestión de que solamente por ser joven ya es el valor prioritario. Hace falta gente joven, pero con formación política y con formación académica. No solamente es cuestión de tener estudios. Se ha demostrado que no es solamente los estudios lo que hacen que el ayuntamiento funcione bien. Hace falta gente con conocimiento y con implicación. Hablemos ahora del tema del empleo y el desarrollo económico. Evidentemente el paro es el primer problema de Pozo Blanco y de todo el país, ¿no? El ayuntamiento no tiene la panacea, pero ¿qué puede hacer un ayuntamiento gobernado por Cambiemos Pozo Blanco y Izquierda Unida por el empleo? Hombre, es cierto que las competencias de empleo no son municipales, pero desde el ayuntamiento se pueden hacer muchas cosas para favorecer el empleo. Desde dotar a Pozo Blanco de suelo industrial, que no hay, de mirar por el suelo comercial, que es algo que consideramos vital, porque en Pozo Blanco establecer un negocio, si no tienes un local propio, pues es casi un suicidio por los alquileres tan altos que hay. Y por supuesto, pues el empleo que se genera desde el ayuntamiento, pues pensamos que tiene que estar repartido con igualdad para todos, que todo el mundo tenga los mismos derechos y opción a recogerlo. Y por otro lado, pues también somos partidarios de que los servicios que se han privatizado, la gestión, vuelvan a ser municipales. Te hablo de la limpieza de calles y edificios, perdón, de los jardines, del ciclo integral del agua, de la dependencia. Son servicios que gestionados desde el ayuntamiento pues servirían para repartir empleo y para en momentos de emergencia social que hay que ayudar y que de hecho se está ayudando a las personas que tienen problemas para pagar la luz, para pagar el agua, para esas cosas, pues si tuviésemos esos servicios gestionados desde el ayuntamiento, se le podrían dar, pero con una contraprestación de trabajo para la sociedad. Tú necesitas en un momento dado 500 euros para pagar un en vez de darte los 500 euros como una obra de caridad, no, te voy a dar 15 días de trabajo en el ayuntamiento para poder pagar eso.
Y bueno, el tema del apoyo a los empresarios, a los autónomos en Pozo Blanco, también consideramos que es prioritario. El tema de las licencias de apertura, las trabas burocráticas que hay en el ayuntamiento, hay que reducirlas lo máximo posible, porque la gente que viene a Pozo Blanco a poner una empresa o un negocio, a esas personas hay que ponerle una alfombra de seda para que se implanten en Pozo Blanco. Lo que no podemos es que se soliciten licencias y se pasen 5 o 6 meses o cerca de un año para obtener alguna. Entonces, hay cosas que se pueden hacer desde el ayuntamiento. Otro pilar importante del que se habla mucho, sobre todo en campaña y luego a la hora de la verdad se queda en agua de borraja, es el tema de la participación ciudadana. ¿Qué planteáis vosotros en este tema, en este apartado? Ya te he dicho, la participación ciudadana, nosotros no es que decimos que creemos en ella, nosotros es que lo estamos demostrando desde hace 9 meses. Nosotros estamos trabajando en asamblea abierta y la participación ciudadana consideramos que es importantísima, porque tienen que ser los ciudadanos y ciudadanas de Pozo Blanco los que se impliquen en el gobierno y en salir de la situación en la que nos encontramos. Nosotros creemos en la participación, ya digo, y lo estamos demostrando, y creemos que hay que consultar a los ciudadanos y ciudadanas implicadas en cualquier tema importante en vez de tomar decisiones entre 4 personas. Y ya digo, decirlo lo puede decir todo el mundo, pero el único grupo que no ha gobernado en Pozo Blanco hasta ahora es Cambiamos Pozo Blanco Izquierda Unida. Los demás grupos ya han estado gobernando, algunos durante 30 años, y no es de recibo que siempre se hable de participación y se siga diciendo que vamos a hacer, cuando en los momentos en los que han tenido oportunidad de hacerlo no se ha hecho. Nosotros queremos que se nos dé la oportunidad para demostrar que creemos en la participación ciudadana. ¿Qué otras líneas básicas tiene así, a grosso modo, vuestro programa? Bueno, pues nosotros, a grosso modo, te puedo decir que para nosotros lo fundamental son las personas y la situación, y que hay que resolver los problemas cotidianos de las personas. Nosotros tenemos afán de servicio y queremos solucionarle los pequeños problemas a las personas mayores, que no les falta, pues, ¿qué te digo?, desde los que se encuentran solos en sus casas y no tienen quien vaya a verlos. Son cosas que desde el ayuntamiento se pueden hacer. El tema de la juventud pensamos que está demasiado dejada de la toma de decisiones. Nosotros para la juventud proponemos hacer un centro municipal de juventud en el que haya profesionales que planifiquen la oferta de ocio, cultura, y le apoyen en su formación para los jóvenes. Pues no sé qué más te puedo decir. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de pacto. Si todo sale como parece ser que va a salir, no va a haber ningún partido, ninguna formación que tenga mayoría el próximo 25 de mayo. ¿Con quién pactaría Cambiamos Pozo Blanco Izquierda Unida y con quién no, si a priori tenéis algo previsto? Nosotros, hasta que se abran las urnas, nuestra opción es de gobierno. Nosotros queremos gobernar Pozo Blanco. Y no planteamos a priori pactos de ningún tipo, hablamos de diálogo. Nosotros hablamos de que en el momento en que se constituya el ayuntamiento, llegará el momento de que se dialogue, pero no con una fuerza política o con otra, sino con todos, para sacar la situación hacia adelante. Yo no te puedo decir con quién pactaría o con quién no, porque, entre otras cosas, nosotros en Cambiamos Pozo Blanco, en la asamblea y en nuestros documentos, está claro que el tema de pacto se verá en la asamblea y que desde luego se hará con luz y taquígrafo. Nosotros no vamos a pactar en un despacho con una fuerza política para cambiarnos sillones. Nosotros eso lo tenemos muy claro, y si se tiene, y lo que queremos es eso, diálogo, para coger las cosas que nos unen a todos y trabajar por el bien común. Ya que estamos en la televisión municipal, no podemos evitar hablar de ella, evidentemente. ¿Qué haría Cambiamos Pozo Blanco Izquierda Unida con Canal 54 y con los medios de comunicación locales? Nosotros pensamos que el cierre de la televisión local fue un error garrafal, porque si no se hubiese cerrado
estamos convencidos plenamente de que no hubiese pasado nada, que aquí se ha cogido y se ha dicho lo cierro porque me van a denunciar, luego los que decían que iban a denunciar lo negaban rotundamente, y el problema fue cerrarla. Abrirla costará más trabajo, pero nosotros estamos decididos a tomar las medidas que sean necesarias para conseguir que se abra otra vez la televisión. Y planteamos pues que con el personal que hay, mientras que se abre y no se abre, pues a lo mejor habría que plantearse el volver a tener una emisora de radio local, municipal, que sea pues con un horario totalmente para Pozo Blanco y la comarca, y dejar de depender de emisoras privadas que hacen en desconexiones de una hora y pico. Eso es lo que te puedo decir. Luego, el tema de la televisión, ya te digo, estamos convencidos de que hay que volver a abrirla. Posiblemente, pues, si la municipal es muy complicado, habrá que favorecer de la forma que se pueda, que se consiga, que se abra, aunque sea con una gestión mixta entre ayuntamiento y trabajadores o empresa privada. La que se forme a partir del 13 de junio va a ser la décima corporación desde que se restableció la democracia. ¿Qué esperas que pase en esas legislaturas? Pues yo principalmente lo que espero es que se acabe con la crispación que estamos viviendo en Pozo Blanco. En Pozo Blanco hemos caído en un estado de queja continua. Los ciudadanos piensan que los políticos están de espalda y que están peleándose continuamente y que todos los problemas son culpa de la política, y nosotros lo que queremos y pretendemos es que acabar con eso, que se vuelva al trabajo común. Pensamos que a lo mejor es la ocasión en la que hay que darle competencia y responsabilidades a los 17 concejales que entren en el ayuntamiento, que no puede seguir siendo esto cosa de cuatro. El ayuntamiento de Pozo Blanco no se puede gobernar con cuatro personas. No hablo ya de liberado o de no liberado, hablo de que las aportaciones de cada uno de los concejales que hay en el ayuntamiento se tienen que tener en cuenta. Y si yo soy alcalde de Pozo Blanco, las manos van a estar abiertas al diálogo continuamente, y la puerta de la alcaldía va a estar abierta para los ciudadanos y ciudadanas que quieran visitar al alcalde. Y por último, ¿serías capaz de adelantarnos, bueno, o de hacer un poco de pitoniso y decirnos qué va a pasar el día 24, de cuando se cierre la urna? Un pronóstico. Yo la verdad es que nunca he hecho apuestas ni vaticinar lo que puede pasar en Pozo Blanco. Es algo que yo creo que es imprevisible y que el que se atreva a hacerlo pues puede equivocarse lamentablemente. Yo lo que espero es que seamos capaces de llegar a la mayoría de la población, a transmitir nuestro mensaje, nuestro programa, que por cierto es el único que se ha emitido, que se ha repartido y que está puesto en la página del ayuntamiento. Aquí hay opciones políticas que no lo han presentado y que yo creo que es que no lo van a presentar, y si lo presentan no sé si será un corta y pega, estarán esperando a que salga alguno para copiarlo. Nosotros tenemos las ideas de lo que queremos de Pozo Blanco y la capacidad para hacerlo. El día 25 de mayo pues veremos qué es lo que ha pasado y esperemos que no nos ocurra lo que nos ocurrió en la legislatura pasada, que el día de reflexión fue el día posterior a la elección. Pues muchas gracias, José María. Te paso con Pilar, que te va a hacer una entrevista bastante a más personas. Gracias a ti. Bueno, pues como dice Juan, está muy bien hablar de política, de programa, pero yo creo que la gente también a la hora de votar quiere saber quién está detrás de las siglas o de esa foto de los carteles. Entonces, ¿cómo te describirías en tres palabras? Pues me lo pone muy difícil. A mí no me gusta hablar de mí, me gusta más que me definan los que me conocen. Pero vamos, yo te puedo decir que en tres palabras, pues yo soy una persona comprometida, que me tomo muy en serio aquello en lo que me involucro y que soy seria a la hora de actuar. Yo no voy por, no me voy a ir prometiendo cosas
y comprometiéndome a cosas que no crea que puedo hacer la realidad. Vale. Si no te gusta hablar de ti, pero te la tengo que hacer. ¿Tu mejor virtud y tu peor defecto? Pues no sé, ya te digo que me lo pones muy complicado. Yo, virtud, pues no sé, a lo mejor la prudencia. Defecto, pues no sé qué decirte. No sé qué decirte. A lo mejor puede que en algunos momentos tenga problemas con... Pero no sé, no te podría decir. Vale, la siguiente es más sencilla, porque de esto todos tenemos uno. ¿Libro y película favorita? Bueno. Pues no sé, una película que me impactó bastante cuando la vimos, que hace ya un tiempo, fue la de Sola. Una película que me impresionó bastante. Libros, me gusta la lectura, leo bastante, aunque ahora hace casi 5 o 6 meses que lo tengo bastante aparcado. De los últimos que he leído, pues no sé, Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes, que forman parte de una tetralogía que empecé a leerla cuando salió y la verdad es que estoy deseando de que salga la siguiente para continuar. ¿Tienes algún lema que te repitas a menudo? Pues no, no soy de lema. ¿Te acuerdas de lo que querías ser de mayor cuando eras pequeño? Eso sí que es algo cuando era pequeño. Yo me crié en una caseta de peones camineros. Te puedes imaginar que en aquellos momentos, pues, es que la vida ha cambiado tantísimo, tantísimo, que en aquellos momentos de la infancia, nada más que con que pensar en poder vivir en un pueblo, en una ciudad, ya era algo muy importante. ¿Has pensado alguna vez qué momento histórico te gustaría vivir? Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a dónde te gustaría ir? Sí. Pues yo creo que el momento actual de ahora mismo estamos en el que tenemos que vivir y el que tenemos que disfrutar. No pienso en momentos de atrás que hubiera preferido vivir al que estamos viviendo. Yo creo que los tiempos de ahora son apasionantes. ¿Me dices a alguien a quien admires? No sé, en plan... ¿Puede ser tanto un personaje histórico, un escritor, una persona de tu entorno? Yo ahora mismo hay alguien que desde que empezó en la política lo veo muy interesante, que es Alberto Garzón, un muchacho muy joven y que sin embargo pues tiene una implicación con su idea y con su sociedad que me parecen de admirar. ¿Qué llevas ahora mismo en los bolsillos? Pues ahora mismo en los bolsillos llevo el móvil y las llaves del coche, porque la cartera la he dejado ahí hace un momento. Bueno, y un bolígrafo. Ya estamos terminando. ¿Has pensado alguna vez la canción que sonará o que pedirás que suene en tu funeral? Pues no, la verdad es que no. No se me ha ocurrido. No he pensado, pero ni en la canción ni en el funeral. Y ya para terminar, ¿algún sueño que te quede por cumplir? Yo los sueños que tengo son muy sencillos. A mí, yo soy una persona muy de familia. Hace una semana, 10 días, que he tenido una nieta, la primera nieta que tengo, y yo de lo que me gusta, de lo que disfruto, es de las relaciones con la familia, que tengo una familia y unos valores familiares de admirar, que nosotros hacemos reuniones con todos los primos hermanos y los hijos de los primos hermanos que vienen cada 2, 3, 4 años. Y en el entorno más próximo, pues ya te digo, la familia directa y los amigos, que para mí son fundamentales. Yo eso es lo que de lo que disfruto y de lo que me gusta. Pues ya está. Muchas gracias, José María. Muchas gracias.